Algunos suscriptores me habían recomendado estos auriculares hace ya bastante tiempo y con lo que llega a salir, pues son de esos proyectos que vas aplazando cada vez más. Hasta que llegó el momento de escucharlos e inmediatamente vino a mi pensamiento, cielos, ¿por qué no los escuché antes? Y es que ya llevan su tiempecillo en el mercado, pero ante un mar de posibilidades hay muchas cosas que elegir, muchas cosas que escuchar o también ignorar. No, aquí no es el caso. Para nada merecería ignorar a los H-Seed Sound de Her. A los Art Mirror, perdón, de H-Seed Sound. Su nombre es un tanto extraño, yo creo que voy a estar equivocándome a lo largo de todo el video. Pero bueno, auriculares que se encuentran dentro del rango por debajo de los $100 y que hacen un muy buen trabajo sonoro. Bastante destacado, si es que puedo añadir. Es pequeñín y lo tenemos aquí gracias a Daftec, quienes amablemente nos prestaron esta unidad para conocer nuestra opinión, situación que, como costumbro decir, no involucra algún peso en mi opinión expresada. Sugiero quedarte a ver el video completo porque si bien es un audífono grandioso, pues debes de tomar en cuenta el tipo de perfil que tiene para saber si calza tus gustos o no. A mis estimados suscriptores, pues que hace tiempo me los recomendaron, de verdad, se los agradezco, de lo que me perdí en todo ese tiempo. Si es que estás interesado en este o en otros auriculares que Daftec tiene en su tienda, pues te dejo links directos en la descripción para que puedas ver su página de Facebook. La atención que tendrás es increíble. Ahora, ya había dicho parte de mención a estos, una sutil referencia de estos auriculares al hablar de los Tripwind Melee, que les dejo el video aquí arriba. Y es que para todo el revuelo que causaron, pues sí quedaron a deber en varios aspectos. Mencioné que a nuestro amigo José Antonio, quien amablemente nos prestó esos audífonos, le regalaría un auricular que involucrara una mejora sustancial a lo que él ya tenía en sus manos. Y efectivamente, se trata de los Heart Mirror. Muy probablemente, para el tiempo que estés viendo este video, él ya los esté disfrutando completamente. En fin, vamos a comenzar con el empaquetado, que es sencillo, pero muy muy bien realizado. Viene una caja rígida con la imagen de los auriculares en la parte frontal y también una representación del driver que tiene consigo. En la parte posterior, pues tenemos las especificaciones técnicas y que en este caso también describe que es un modelo con micrófono. En este caso, aunque bien puedes adquirirlo sin este. Al momento de deslizar la caja, inmediatamente nos vamos a encontrar con los auriculares dispuestos en forma similar a un corazón, haciendo más alusión a su nombre y no solamente por la forma de este auricular. Ambos cuentan con un plástico protector que debes de retirarlo delicadamente. En la parte de abajo de donde están los auriculares nos vamos a encontrar con una cubierta, una caja que está guardando justamente el case, el cual va a resultar sumamente práctico, pero además muy resistente con tamaño adecuado para guardar los auriculares. Aquí es donde vamos a encontrar este cable. El cable, bien, simple, extensión estándar, 4 núcleos, delgado, pero pues con buen tacto, conector en L o 90 grados. Cuenta también con slider o separador para que de esta manera pues podamos tener, se realice muy bien su trabajo. Y dentro de este aspecto podemos observar también que la parte distal tiene una memoria preformada. La memoria pues en sí no es tan rígida, de hecho es relativamente delgada. Esto en caso que por ejemplo a ti no te agraden memorias rígidas que se adosen al hélix del oído, creo que está muy bien. Su conexión como vimos es de dos pines y se puede diferenciar uno del otro porque, vamos a ver si lo alcanzo a ver, por la transparencia, aquí vemos que está en L, el otro donde está, debe ser por acá, está aquí abajo, justamente donde se encuentra el micrófono. Aquí está, R, de esta forma podemos diferenciarlo. Dentro de ese case, pues también notamos un set de varias puntas de silicona. Las de color negro que están aquí, estas llegan a realzar un poco los graves. Mientras que las transparentes pues no modifican el perfil del auricular. Aquí sí depende obviamente de lo que es lo que tú estés buscando. También contamos con un solo juego de puntas de memory foam. En dado caso que quieras justamente adquirirlo y tener un poco más de realce en graves en este caso en este auricular. Pues sí logra ese cometido.
Como vimos dentro de este aspecto, también contamos con filtros para las boquillas. No viene un set para poder retirarlo, una pincita normalmente para poder retirarlo, en dado caso que se ensucie o se llegue a dañar, aquí los tenemos. Pero no contamos con un kit de retirado como en algunos otros auriculares si llega a encontrar. Vamos a encontrar también en una bolsita de Ziploc, una bolsita de cierre, tanto este brochecito para el case en dado caso que queramos justamente mantenerlo colgando ahí, o este clip para poder ajustar el cable hacia nuestra prenda, hacia nuestra playera o camisa, que llegue a hacerlo bien. Entonces, presentación básica, pero cumple. Ahora, en cuanto al diseño del audífono, tenemos un aspecto muy simplista, pero sobre todo práctico, con una forma muy similar a un rombo o a un corazón. De hecho, por eso se llaman así, Heart Mirror. Es curioso que en esas fechas, bueno, ese auricular ya tiene bastante tiempo en el mercado, pero en esas fechas están sacando la versión Pro de este audífono. Entonces, quién sabe qué es lo que vaya a lograr, si ya tenemos aquí un punto muy importante. Regresando al diseño, pues está construido en dos piezas de metal unidas. Llega a ser de un tacto ligero, pero resistente. Punto personal aquí. Si bien el que sea color plateado y reflejante lo hace ver muy bonito, yo no soy tan fan de estos tonos porque son un enorme atractor de huellas. Y por otro lado, pues se puede ser muy, muy susceptible a rayones, incluso como lo podemos notar en este momento. La parte de su conexión está ligeramente rezagada o en receso para ajustar bien con el cable, y viéndolo dentro de su parte interna contamos con dos ventosas. Esto nos va a ayudar a que se libere adecuadamente la presión del aire al momento de poder introducir el auricular. Me resultó ser un auricular muy cómodo, el tamaño es relativamente pequeño, entonces yo creo que en oídos grandes podemos utilizar puntas grandes para que de esa forma ajuste bien, y en oídos medianos o pequeños lo va a hacer adecuadamente. Y repito, el hecho de tener esta superficie casi lisa pues ayuda a que no llegue a interferir con la ergonomía de la concha del oído. Bastante cómodo resultó y sobre todo lo pude utilizar por horas y horas y horas. El aislamiento pasivo pues es relativamente mayor al de la mayoría de los auriculares, aunque sí no vas a tener un aislamiento tan grande, pero de que aísla va a hacer muy bien esta tarea, bastante básica. En cuanto a sus especificaciones técnicas, pues ya vimos un poco de ellas en la parte trasera de la caja. Contamos con un auricular de 32 ohms de impedancia y una sensibilidad de 106 más menos 3 decibeles. Es la forma en cómo lo describe. No describe si la sensibilidad está medida en volts o en miliwatts, pero pues sí, sí se trata de un auricular que se va a ver muy beneficiado al momento de darle ese empujoncito con un amplificador. Ahora, en este punto, no te preocupes, con un amplificador básico, un dongle DAC amplificador o un DAP básico, vas a poder hacerlo sonar como se debe. En ese punto, no te angusties. En el celular se van a escuchar bien, sí, pero sí se nota que ese pequeño, muy muy pequeño empujón favorece sus dinámicas. Ahora, cuenta con un solo driver de tipo dinámico de 10 milímetros de diámetro, algo grande, pero no está descrito de qué material es o con qué clase de recubrimiento lo tiene. Como lo mencioné, es un driver relativamente grande y bueno, va a dar motivos a su desempeño que describiré justamente en este momento. El sonido. Tenemos un audífono con un carácter neutral, ligeramente decantado hacia la parte fría, ya que tiene cierta identidad analítica. Vamos a retirar el celular de aquí porque está vibre y vibre. Entonces, le da cierta identidad analítica. Desde la primera escucha de este audífono se nota que lo suyo es ofrecer una sustancial cantidad de detalle y lo hace de forma limpia, que llega a sorprender encontrar algo así en este rango de precio. Ahora, es importante decir, aunque su naturaleza es analítica y pues este punto, padre, podría hacerlo parecer que no, resulta en un audífono muy versátil. Ahora, si estás buscando un audífono completamente musical, puede que no sea para ti. Sin embargo, si ya estás adentrado en un perfil audiófilo, más maduro, más clínico, entonces descubrirás en los Heart Mirror una joya que puede rivalizar con auriculares que valen dos veces su precio. Es un tanto raro de escuchar en este rango la descripción de un sonido bien aireado, pero aquí lo tenemos, lo que le va a ayudar a tener una separación instrumental y textura muy destacada. Ahora, el soundstage que tenemos aquí es ligeramente mayor al promedio, hablando de incluso un año, dos años anteriores hasta la actualidad, porque en la actualidad ya algunas cosas han cambiado de forma considerable a lo que habíamos visto años anteriores. Hay adecuada sensación de amplitud en lo lateral, aunque pues no esperamos tener mucha altura y mucha profundidad. No hace un mal trabajo en presentar algunas canciones.
Por ejemplo, Crazies de I Fight Dragons creo que es un muy buen ejemplo de eso que menciono. Es una canción que combina el estilo de rock pop con el trabajo de sintetizadores que emulan un poco el sonido de consolas de videojuegos de antaño, esos videojuegos viejitos. De hecho, todos los trabajos de esta banda son así, así que se las llego a recomendar. En los extremos de la escena sonora hay pequeños elementos que dichos sintetizadores llegan a escucharse mientras la canción continúa con su curso. En la intro de la canción incluso podemos hablar la profundidad de la escena sonora que se encuentran dentro de ese aspecto, guitarras eléctricas sonando con impacto fuerte y profundo en los extremos, justo en los extremos de la escena sonora. Ahora, retomo esa parte de esa canción para describir las frecuencias bajas, ya que es ahí donde se percibe el impacto. El bajo que tenemos aquí puede pegar con fuerza, especialmente en el área del mid-bass, pero es un actuar rápido que no resulta tan sostenido. Por esa situación sospecho un poco que tal vez a un basshead le parecerá corto en frecuencias graves, no porque no tenga, sino porque la relajación pues resulta rápida, resulta breve, el ataque es muy muy rápido. Como hice mención en la tonada, pues se detecta buena profundidad si es que la canción llega a expresar cierta fuerza. Por otro lado, pues esta naturaleza hace que en jugueteos con el bajo o por ejemplo los pizzicatos en el contrabajo, pues llegue a percibirse un muy buen detalle. Y al no ser tan masivo, pues ofrece una buena cantidad de textura. Tank, del soundtrack de Cowboy Bebop, es un ejemplo clásico de esto que estoy mencionando, porque en la intro tenemos esa figura, los pizzicatos participando en dicho instrumento, elemento del cual, y muchos fanáticos de mis videos lo podrán saber, soy fanático de esa clase de estructura musical. Me fascina escuchar entonadas de jazz o en blues los pizzicatos. No olvidemos a las frecuencias subgraves, también en ese auricular, que pues dejan un retumbe que es breve, llegan a dejarte una pequeña pizca de estos. El rumbling en sí no es tan masivo. Creo que si tú quieres un auricular que haga vibrarte un tímpano a todo lo que da, pues estos audífonos no son para ti. En cambio, si no quieres que la masividad de los subbajos invadan a las demás frecuencias, pero no te quieres quedar sin ese sabor, pues es muy bueno. En Sub-Bass Excursion es mínima la sensación que deja ese rumbling, pero bueno, es una pista que tiene exagerada cantidad de subbajo, mucho subbajo. En cuanto a las frecuencias medias, pues creo que es un punto fuerte de este auricular, porque aunque paradójicamente no lo hará perfecto, ya que por ahí podrá revelar unas cuantas cosillas, vamos a hablar en su punto fuerte. Tenemos medios muy bien detallados, entregan una enorme cantidad de información y de forma limpia, clara, muy refinada. De hecho, amé los instrumentos de cuerda con ese audífono y fue lo primero que probé para notar su resolución. Gran sorpresa de escuchar una forma tan precisa para el precio en el que estamos tocando aquí. La calidad que ofrecen sus medios por el timbre y el detalle es de auriculares, aquí sí, de 3 o hasta 4 veces su precio, acorde a lo que he escuchado en este momento, incluyendo algunos modelos que ya he hablado o que no he hablado todavía. Para siempre, de Vicente Fernández, esa intro legendaria con la guitarra y después de la integración de los chelos exquisitos de escuchar, pues tienen una dulce textura. Sin embargo, aunque bien es un detalle destacado y limpio, vamos a notar un aspecto levemente delgado. Sí, esto le ayuda a tener una buena cantidad de aire, pero si lo que estás buscando es un auricular corpulento, te recomendaría mirar hacia otro lado. No es que se sienta anémico, porque para nada lo es, pero aquí identifico ese diferencial para poder conocer si es que se puede ser de algún gusto determinado o no. A mi gusto, emparejándolo con una fuente cálida como un Kaijin N3 Pro, en su modo tubular, por ejemplo, hace un muy buen juego. De igual forma, por ejemplo, un Hip DAC le daría ese empuje en los medios para que se expresen con un poquito más de cuerpo, para que se expresen con un poquito más de colorcito. Pero claro que esto ya va a depender más de tus gustos. No te preocupes ahora del ruido que pueda generar, por ejemplo, el Hip DAC a los Hard Mirror que les pueda dar a estos audífonos, porque pues sí, recuerda que sí van a requerir ese empujoncito gracias a su impedancia que tienen. No tan alta, pero vaya, sí diferencial a otros auriculares. Ahora, aquí hay cierta elevación a nivel de medios altos, lo que provoca que yo no defina este auricular con una tonalidad puramente natural. Dicho realce hace que los medios se tornen un poco más delgados en esa zona y más incisivos, situación que se resuelve, como mencioné, con la implementación de una fuente cálida. Con los agudos, siento que pasa una situación muy similar. Son pulcros, son detallados, son cristalinos, pero lejanos un tanto a un concepto orgánico.
Si buscas mucho detalle en estas frecuencias con un volumen adecuado, pues sí, serán buenos para ti. Pero si buscas un sonido redondeado, no, no los vas a encontrar en los hard mirror. Los agudos se perciben delgados y es notorio al escuchar las notas altas de los violines o los hi-hats que llegan a actuar de forma rápida. Eso es lo que infiere la ventaja de que no llega a congestionarse, pero también provoca que a mi gusto le falte un poco de definición. Insisto, sucios no son. Pero hay ocasiones en donde sabes que los agudos también requieren cierto cuerpo, requieren un poquito más de redondeo. Lo mismo que vimos en la parte anterior con los medios altos, una fuente cálida le beneficia en este sentido en gran manera. Salvo que a ti te guste un perfil puramente analítico, para emparejarlo con una fuente neutral o fría, pues yo recomiendo más añadirle un extra de colorcito. I Want You de CeeLo Green. Vamos a distinguir en esa canción el actuar de las campanas tubulares que hace que esa canción sea erótica, bohemia, una noche mágica. Créeme, dedica esta canción a aquella persona especial con quien quieras dar ese siguiente paso. Bien, regresando a los agudos, justo las campanas se notan buen detalle, buena claridad, pero ligeramente delgadas. Pon esos audífonos en una fuente cálida y tendrás una mejor definición en su cuerpo. Resumiendo, tenemos en los Heart Mirror un auricular con un muy buen desempeño al ser claro, nítido, al ofrecer un nivel de detalle muy destacado por encima de su precio. Tira un poco más en la parte analítica, en la parte fría, aunque resulta versátil para una gran cantidad de géneros. Es extraño de ver esto, pero sí, sí puede pasar. Su delgadeza puede que evite recomendarlo a alguien que tal vez quiera un sonido robusto, corpulento. Por otro lado, si bien la tonalidad es adecuada y no encontramos un timbre metálico, tampoco lo definiría como un sonido meramente orgánico, si estamos lejanos en ese punto. Sobre ese comentario, pues entonces veamos en qué lugar lo dejo en mi top personal. Vemos unos cuantos conocidos en este listado y otros que tal vez pudieran quedar en incógnito porque son los auriculares de los que vamos a hablar más adelante. Aunque, ojo, si solo tomar en cuenta el nivel de detalle de los audífonos para posicionarlos aquí, muy probablemente esté unos pasos arriba de Fio FH3. No está ahí por una sencilla razón: la delgadeza de su cuerpo. Nuevamente reitero, no son anémicos, pero ese factor provoca que les falte cierto redondeo y contundencia en todas sus frecuencias, sobre todo medios altos y altos. KZZX o Sax, auricular sumamente parecido en perfil a este audífono, se muestra más refinado y mejor pulido. No obstante, los Heart Mirror en el costo en el que se encuentran son una buena opción para quien quiera un auricular con un perfil casi analítico, pero sin gastar mucho. Aún con su tiempo en el mercado, pues creo que se mantienen muy vigentes y sé que le podría fascinar a bastantes que ya conozcan esta clase de carácter. Y sé que tal vez podría parecer que no está en un lugar significativo en mi lista, pero para darnos una idea, está aproximadamente 23, 24, 25 lugares arriba de Tripowin Melee y está codeándose con auriculares que aún continúo considerándolos excelentes por su precio. Por ello insisto, de lo que me perdí por el hecho de no haberlos escuchado antes. Bien amigos, pues eso es todo por este video. Gracias por llegar hasta aquí a la charla de estos pequeñines. Si ustedes los tienen, agradecería mucho que comenten su experiencia con ellos. No olviden de seguirme en Instagram, el link está en la descripción de este video. Agradezco nuevamente a DaftTech por la confianza y sobre todo también la paciencia porque ya tiene bastante tiempo con estos auriculares. Y bueno, en fin, a ustedes también agradezco mucho por la misma razón, su paciencia y sobre todo por su apoyo. Cuídense mucho por favor, sigan disfrutando de su música y por supuesto, nos vemos en el próximo video.